Chile obtuvo el primer lugar en el informe de salud 2013 de la OCDE, pero no precisamente por ser el mejor. Según la organización, con un 4,6%, nuestro país es el que más gasto de bolsillo hace en salud, comparado al 2,9% que hacen en promedio los países de la OCDE. Donde nosotros tenemos que mirar los seguros de salud y las reformas de salud es en esta catástrofe financiera para las familias, que hace que no puedan acceder a fármacos o cuando tienen gastos catastróficos por copagos, porque los seguros en general tienen un tope, las familias se arruinan porque, llegado a ese tope, no tienen capacidad de seguir financiando su atención de salud. Sin embargo, según datos de la Asociación Nacional de ISAPRES, ellos representan solo al 17% de la población. Por lo tanto, el gasto de bolsillo para la gran mayoría es responsabilidad del Estado. Las familias pobres gastan proporcionalmente mucho más. Y eso se expresa en total de prestaciones que financian de su propio bolsillo y especialmente en el componente de medicamentos. El informe de la OCDE señala que nuestro país aumentó de un 2,9 a un 12,1% el gasto anual en farmacia. Nosotros somos el país que más incrementa, y eso nos transforma en un mercado muy atractivo para la industria farmacéutica, su gasto en medicamentos. Según el MinSal, la ley de fármacos es la solución para disminuir los precios y hacer este mercado más competitivo. En Chile, la participación en el mercado de medicamentos genéricos es de un 29%, mientras que el promedio en la OCDE es de un 41%. No tenemos aún una ley de genérico, ya que obligue a que las farmacias puedan dispensar, y que los médicos, cuando dispensen un medicamento, puedan dispensar un medicamento genérico bioequivalente. Según el informe, Chile destina $1,568 per cápita en salud al año, un monto por debajo de los $3,332 que destinan en promedio los países de la OCDE, una diferencia que finalmente los enfermos pagan de su propio bolsillo. Bárbara Vial, CNN Chile.